Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, están a tiempo de afiliarse con nosotros. Recuerden nuestra suscripción solo para La Rinconada, 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo y las morochas del resto de las carreras. Todo esto llega directo a su teléfono celular por mensaje de texto. Los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico, y aquí en ramonbrito.com está toda la información. Haciendo clic en la imagen del Plan VIP, ahí usted encuentra todo lo que necesita saber acerca del Plan VIP, acerca de las formas de afiliación. No olviden que los cajeros de Provincial y Banesco reciben depósitos en efectivo, los cajeros automáticos, y que además está la opción de la transferencia electrónica por internet del mismo banco, Banesco a Banesco, o Provincial a Provincial. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 093080, que es nuestra línea de información general. Usted recibe ese boletín, lo escucha en su totalidad, y si lo hace, va a recibir en su teléfono celular, en el teléfono desde el cual usted llamó, 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de la 3399 sin que usted tenga que marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo funciona el combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado, carreras en La Rinconada. Nuestra información va a estar activada a partir de las 9 de la mañana con nuestra 093399, la más económica del mercado, la única línea 900 de hipismo en Venezuela que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono Cantebe o puede hacerlo desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por ende, la 093399 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 093080, nuestra línea de información general, el boletín de marcas y fijos. Esto no pasa de 4 minutos de grabación. Y ya usted sabe que si lo escucha completo, entonces recibe la ñapa del combo 900 siempre y cuando usted llame desde un teléfono celular. La mensajería de texto 3399 se activa para La Rinconada a las 9 de la mañana. Ahí está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo. En la última, el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para llegar, jugar y ganar en la primera. Y nuestro inconfundible carrera a carrera. El carrera a carrera de las mantequillas no tiene comparación. Cada día son más las personas que consultan este valioso instrumento que es el carrera a carrera de las mantequillas del 30G. Enviando la letra M más el número de la competencia, usted va a recibir en su teléfono 2 informaciones claves. Por un lado, las marcas de referencia de la prueba. Caballo que no aparezca allí, caballo que usted no debería tomar en cuenta para ganar. Más de un 80% de los ganadores está encerrado en esas marquitas de referencia. Y por otra parte está el comentario profesional de este servidor. Entonces usted tiene allí
una poderosa herramienta para tomar buenas decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija, a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. Recuerden la letra M de mantequilla más el número de la carrera. Por supuesto, la etiqueta Lucho con los favoritos que le gustan a Lucho Salitre, que usted no debe jugar. Debe saber cuáles son, pero obviamente no los va a jugar. Ahórrese ese dinero, entérese cuáles son los favoritos que le gustan a Lucho Salitre. En cuanto a la información internacional, 12 del mediodía, la etiqueta NY, se espera que hoy sí haya carreras en el hipódromo de Aqueduct. Ayer viernes se tomó una decisión casi de última hora de suspender el programa. Bueno, venía una tormenta de nieve y el hipódromo, como hay una jornada interesante hoy y con varias carreras selectivas, entonces prefirieron cerrar el hipódromo, no hacer carreras ayer, para que hoy estuviese la pista por lo menos en condiciones apropiadas para el espectáculo. Así es que a las 12 del mediodía estará disponible la etiqueta NY con la información de los dos Pick 4 para Aqueduct. Y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para los dos Pick 4 en Santa Anita. Recuerden que en la información internacional nos orientamos hacia esta jugada, la jugada del Pick 4. Así que ya lo saben, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Recuerden nuestro aviso en la página 32 de su revista El Hachazo Hípico, página 32. Bienvenidos pues a este espacio de hoy 21 de marzo, carreras en la Rinconada, 13 competencias. La jornada empieza tempranito, a las 12 del mediodía comienza la acción en la Rinconada. Una prueba selectiva, el clásico Gustavo J. Sanabria, que lamentablemente quedó reducido a dos yeguas, ya que la gran favorita Luna Santa, por un episodio de cólico que se le presentó durante la semana, ha sido retirada. Entre las noticias destacadas, pues bueno, ayer viernes partió hacia los Estados Unidos la campeona venezolana Ninfa del Cielo, la primera y única, hasta los momentos, yegua triple coronada invicta en la Rinconada, y de paso, ganadora para Venezuela del Clásico Internacional del Caribe el pasado mes de diciembre en el Hipódromo La Rinconada. Sus propietarios han decidido llevarla a Florida. Partió el día de ayer en la tarde y va a ser entrenada por Oscar Manuel González, quien va a recibir pues, un ejemplar de, vamos a decir, de categoría, el mejor ejemplar de 3 años en La Rinconada. Ya, por supuesto, tiene 4. Y veremos de qué es capaz Ninfa del Cielo en los hipódromos norteamericanos. Por supuesto, va a arrancar su campaña en Gulfstream Park. Hay quienes están de acuerdo con esta decisión, hay quienes no están de acuerdo. Mi opinión particular es que sí se debe probar suerte con un ejemplar de esta categoría, pero pienso yo que la idea no es caerse a mentiras tampoco. No es lo mismo ganarse a los caballos de acá que ganarse a los caballos de allá. No es lo mismo correr en una pista dura como la pista de la Rinconada, que permite que los tiempos agenciados sean bastante rápidos, que correr en pistas normales como las pistas de los Estados Unidos en este caso. Y se ha cometido el error, se cometió con My Own Business, se cometió con Bambera, entre casos que uno recuerde, de querer correr clásicos de una vez con el ejemplar, sin antes darle una carrera de prueba, o por lo menos buscar la manera de que el animal demuestre y adquiera confianza. Entonces, ojalá que no se cometa este error con Ninfa del Cielo, que la yegua sea llevada con calma, es decir, que le busquen sus carreritas de optional claiming, donde por supuesto la yegua no esté en venta, y que ella misma vaya diciendo hasta dónde puede llegar. Fíjense ustedes la experiencia fallida con las yeguas estas que se llevaron a los 2 años para Estados Unidos. Creo que una de las de estas dos yeguas, no sé si es la Reina Serena o la otra yegua, está de regreso en Venezuela. Dos yeguas que llegaron primera y segunda en comparación y pum, se la llevaron a Estados Unidos, donde no hicieron absolutamente nada, pues. No fueron capaces ni siquiera de ganar. Entonces, lo que esto nos trae como conclusión es eso. O sea, no se puede caer a mentiras la gente. No pueden estar pensando que porque Ninfa del Cielo sea triple coronado acá, haya ganado el Clásico del Caribe, etcétera, etcétera, eso quiera decir que Ninfa del Cielo se va a ganar a las mejores yeguas de los Estados Unidos. Ojalá lo haga, por supuesto. Pero eso tiene que ser
con calma. Lote a lote, compromiso tras compromiso, hasta que la yegua efectivamente diga, bueno, ok, sí está en la capacidad de correr carrera selectiva, o simplemente la yegua no da y hay que regresarla a Venezuela. Veremos qué pasa, por supuesto, con Ninfa del Cielo. Ayer Santiago González abrió la jornada de Santa Anita con otro triunfo y realmente ha comenzado a dar que hablar Santiago González. Entonces ya uno lee análisis de comentaristas en Estados Unidos, o uno escucha o ve en la transmisión de Santa Anita los comentarios favorables hacia Santiago González. Y es que Santiago González está haciendo las cosas bien y las está haciendo con ejemplares de mediano chance, es decir, Santiago González no está recibiendo todavía montas de primera línea, montas, no vamos a decir montas ganadoras, porque si ha ganado con lo que ha montado es porque esas montas también han sido ganadoras, pero lo que quiero decir, ustedes me entienden la idea, es que no ha recibido esos caballos favoritos, esos caballos que uno en Venezuela llama carritos, o aviones, o torres. Eso no lo ha recibido Santiago González en su estadía en Santa Anita. Y a pesar de eso, hasta la primera carrera de ayer había ganado 13 veces en menos de 100 actuaciones Santiago González con varias figuraciones. Esto da cuenta de dos cosas. Una, de la capacidad como jinete que tiene Santiago González, y dos, de lo cerrado y difícil que es este medio cuando Santiago ha tenido que abrirse paso casi que a la fuerza, demostrando en un trabajo, digamos, de hormiguita, que tiene la capacidad y la facultad para permanecer en un medio, perdón, tan difícil como el medio californiano. Ojalá que esta tendencia siga, ojalá que Santiago González siga ganando carreras, ojalá que Santiago González se establezca como uno de los mejores jinetes en la zona de California, cosa que puede hacer, porque, insisto, la capacidad la tiene, el talento lo tiene. Lo que necesita ahorita Santiago es que comiencen los entrenadores grandes, las cuadras grandes, a darse cuenta, comiencen a darle mejores oportunidades, y entonces veremos un Santiago González quizá metido entre los mejores de cada estadística. Bueno, señores, dicho esto y deseándoles todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con la información oficial de ejemplares retirados hasta el momento de grabar el espacio para ustedes. No olviden, por favor, revisar en su centro hípico de confianza esta información actualizada. El boletín dice que en la cuarta carrera está retirada Atlantis número 2, el 2 en la cuarta carrera. Luego en la quinta, el clásico Sanabria, retirada Luna Santa, el 2. Sexta carrera retirado Ilfonsi número 3. Luego en el 5 y 6 nacional, en la primera valía está retirada Lady Regreen número 5. Más adelante Ivan Hall número 6 está retirado en la tercera válida. Y finalmente en la quinta válida no correrán Suki número 3 ni Linda Mónica el 4, 3 y 4 en la quinta válida. Insisto, esta es la información oficial al momento de grabar este espacio para ustedes. Los invito, si no han votado en la encuesta de la semana, a hacerlo. La encuesta de la semana con el clásico Jockey Club de Venezuela. Una carrera donde lamentablemente pues, no tendremos en acción a Río Negro, el pupilo de Ramón García Mosquera, ganador de este clásico el año pasado, por cierto, pero que, como ya se ha informado a través de los medios, lamentablemente sufrió una lesión en uno de sus tendones que lo mantendrá fuera por lo menos un par de meses mientras el caballo se recupera para que vuelva a la cancha, vuelva a galopar, etcétera, etcétera. Ya se habla pues de Río Negro para buscar buenas carreras en el segundo semestre de esta temporada. Una baja realmente lamentable esta del caballo Río Negro. Entonces no está Río Negro, no está Comediante. Comediante está en el Aras La Alhambra cumpliendo funciones como semental. Hasta los momentos se espera que Comediante regrese a la Rinconada para intentar algunas carreras también importantes en el segundo semestre de la temporada. No es una cosa definitiva, pero por lo menos lo que se tiene planeado con Comediante. Y con Río Negro, pues bueno, si el caballo evoluciona y se recupera y sale de esta, también esperar para el segundo semestre. Entonces, bueno, surgirán nuevos protagonistas, ¿no? En el máximo lote de caballos maduros de la Rinconada. Eso es lo que, entre otras cosas, hace interesante el clásico José María Vargas de mañana domingo. Bueno, la primera carrera es una prueba para yeguas ganadoras de 1 en 1800 metros. Recuerden enviar la palabra disparo a la 3399 porque allí vamos a colocar nuestra favorita
en esta primera del programa. Una competencia, insisto, pareja, difícil por el tipo de lote, más por la distancia también. El 1, Paola Sofía, reapareció después de casi un año sin correr y no lo hizo mal. Llegó a tres cuerpos de la ganadora Shira. Más puesta, esta yegua tiene mucho chance. Eso sí, va a la segunda de la reaparecida y esa segunda de la reaparecida es en distancia de aliento. No está fácil, pero la yegua tiene mucho que buscar. Ella en su momento corrió con mejores. Misna Iguatá, número 5, viene a correr la semana pasada contra María Florencia. Lo hizo bien, llegó cerca. Y su compañera, la bella Andrea, número 7, que viene a correr en esa carrera de Shira que mencionábamos hace un rato. Incluso allí corrió Misna Iguatá y la bella Andrea llegó segunda, mientras que Misna Iguatá llegó en el cuarto lugar. Vean ustedes que la carrera es complicada, es pareja. 1, 5 y 7 nuestra información. Una de ellas, 3, por supuesto, defendiendo el disparo de la 3399. No se queden afuera y envíen disparo al código ganador 3399. La segunda para caballos ganadores de una, caballos estos de 5 o 6 años, 1200 metros, otra competencia pareja. El 2 Sobrevolando es un caballo que va a la tercera del ciclo, viene de correr contra dos caballos superiores como Voltrock y Príncipe Rap. Pienso que este caballo con Reyes Ramos es muy, muy peligroso. También es peligroso su compañero de establo Matemático, un caballo que pasa a las manos de Rigo Sarmiento, y esto por supuesto es importante para un caballo que viene de ser conducido por dos jinetes, uno aprendiz, uno con poca experiencia también, y ahora con Rigo Sarmiento pues es diferente. Reaparece el señor Hawk número 7 estrenando cuadra con Gustavo Guevara, un caballo que le ha costado muchísimo ganar su segunda prueba. Él fue sometido a un descanso, regresa, repito, estrena cuadra y anda bastante bien. Puede salir ganando. 2-4-7, nuestra información en la segunda. La tercera es otra carrera pareja. El lote intermedio lleva ganadoras de 3 a 5 competencias en 1.300 metros. Vamos a indicar a la Guacamaya. La Guacamaya siempre corre bien. La Guacamaya se defiende en estos tiros. Y con este descargo del aprendiz Lara, esta yegua cobra fuerza. Otra que lleva buen descargo es Queen of Bari. Queen of Bari viene de perderse contra Tulegen. Eso fue hace 3 semanas. Lo hizo bastante bien en un lote similar a este. Y Potenza, número 7, una yegua que también viene de esa carrera de Tulegen. Parte por fuera, lleva descargo. Y por actuaciones previas, actuaciones anteriores, inclusive le dan oportunidad a la pupila de mi hermano Aldo Traversa. Nuestra fórmula 3-4-7 en la tercera. En la cuarta corre el dato del perrito que coincide hoy con la fija de las Novalias, señorita Venezuela. Perdón, la pupila de Juan Carlos Ávila es el dato del perrito. Y es que esta yegua debutó en gran forma. Incluso yo tengo entendido que esta yegua no estaba, vamos a decir que al 100% de condición para debutar, y a pesar de ello ella tomó la punta y ganó con mucha comodidad, mucha solvencia. Esta yegua metió 12 cuerpos en 1100 metros, un tiempo respetable de 65 y fracción. Jaramillo por supuesto la repite. El lote no parece tan fuerte. Por supuesto hay que destacar como enemigas a Diana My Love y Hakazan, que mal que bien son las yeguas, digamos, que tienen posibilidades contra señorita Venezuela. Pero si esta yegua, señorita Venezuela, responde a lo que dijo en el debut, debería ganar aquí nuevamente. Así que defiende la fija de las Novalias, señorita Venezuela, el 1. Y es el dato del perro, señorita Venezuela. Recuerden la información internacional de las mantequillas, NY, la etiqueta NY a las 12 del mediodía, con la información para el hipódromo de Acueduct. Y la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para Santa Anita. NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. Recuerden el pronóstico internacional de la 3399 orientado hacia la jugada del Pick 4. Así es que ya lo saben, NY a las 12 para Acueduct, CAL a las 3 de la tarde para Santa Anita. La mejor información internacional, como siempre, en el código ganador. El código 3399 de las mantequillas del 30G. El clásico Sanabria pues quedó como un match entre Lifelong, que va a salir en punta, y Lady María Ángela, que la va a perseguir. Yo pienso que la experiencia en la distancia de aliento va a favorecer a Lady María Ángela sobre
Lifelong, pero a todas estas, pues es una carrera que no va a tener ningún atractivo para las apuestas. Simplemente pienso que de las dos, la que tiene ya la experiencia en el tiro largo es Lady María Ángel y por eso me voy a quedar con ella, la pupila de Ricky D'Angelo, a pesar de que es una yegua ganadora de dos contra una ganadora de cuatro, como es Lifelong. En la sexta carrera tenemos a los perdedores cuatroañeros en 1100 metros, una prueba también bastante pareja. Leo Miguel con Jaramillo tiene mucho chance. El cambio de monta, por supuesto, favorece al pupilo de Rubén Antonio Lanz. El 7 Inimitable es un caballo que va a su estreno, un estreno tardío, porque es un caballo ya de 4 años. Pero este caballo tiene ejercicios previos que lo acreditan en un grupo como este. El otro caballo de la carrera es Ferenc, el 8, un caballo que reaparece, un caballo que, mal que bien, pues sus carreras previas no son malas. De hecho, él fue capaz de correr contra el blanco. Por cierto, hablando del blanco, voy a hacer un comentario más adelante sobre el pupilo del Stu García Petión. Ferenc corrió contra el blanco, corrió contra Alpha Frame, que lo vieron ganar ustedes o lo van a ver ganar nuevamente en el resumen que vamos a colocar más adelante. Y este caballo, pues, tiene mucho que buscar. 4, 7, 8 en la sexta. La séptima, que es la última de las Novalias, es una carrera para caballos ganadores de 3 a 5, 1400 metros. Otra competencia pareja, como es pareja casi toda la jornada de hoy sábado. Dancing Star número 5 tiene mucho tiempo sin correr. Este caballo no corre desde hace 419 días, según dice la revista. 419 días, estamos hablando que es un año y unos meses, ¿no? Año y 3 meses aproximadamente. Dancing Star anda bien. Es un caballo que es muy superior a este lote, pero que da la ventaja de la reaparecida. Mr. Fuzzy número 6, un buen caballo, un caballo rendidor. Este da la ventaja del hándicap. Este lleva 58 kilos, pero es un caballo muy rendidor, insisto, un caballo que en estos tiros se defiende muy bien y que Finol lo conoce a la perfección. El 8 Volt da la ventaja a su vez de que es el caballo que va subido a agrupación. Él viene ganando en serie, dos veces en ganadores de dos, por el tema de que una de esas fue carrera de aprendices. Ganó en ganadores de 2 o 3 con este mismo muchacho. Parte por fuera, lleva un buen descargo, pero va subido de lote. Así es que son tres caballos que tienen mucho chance, pero que cada uno tiene, digamos, su talón de Aquiles. 5, 6 y 8 me defenderán aquí en la séptima del programa. Es el momento de hacer la pausa de costumbre. Vamos a colocar el resumen de las carreras del pasado domingo, luego los mensajes comerciales y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 Nacional y por supuesto la llamada de mi pana Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Ya venimos. Estaba mirando linda, mira, Miss Miami en el segundo, en el tercero Beldu, en el cuarto viene morando Nora Star, adelante, linda, mira, mantiene ventaja de 3, de 4 cuerpos, Miss Miami conserva el segundo para el tercero Nora Star, porque linda, mira, se escapó en la punta y ya luce insuperable en la delantera, les ganó el 4, linda mira, número 4, en el segundo Miss Miami, en el tercero North Star, en el cuarto Princess of the Way, luego está arribando Belle du Jour, última curva, entran en la recta final, ahora sí lo mueve Macunaima, está dominando la carrera, en el segundo corre por la parte central, Call of War Idle Horse, mejora por dentro para el tercero, hacia el cuarto el Supi, ahora sí va a correr Macunaima, se escapa en la punta y les dijo adiós Macunaima, el número 3, el pupilo de Abraham Campo, en el segundo lugar viene Idle Horse con Call of War, aquí está la raya, ganó Macunaima. Segundo se metió por dentro Idle Horse. Tercero Call of War. Cuarto el Supi. Después está entrando Gánico con el caballo Nano Vaquero. Y Napo en Sherman en el último lugar. En la tercera del programa, dominando a Aristocrática, insiste ahí Love Lucy por el centro de la pista, buscó afuera ahora, dominando a Aristocrática, ahí Love Lucy corre en el segundo, ahora se lanza Aroma para el tercer puesto, pero se escapó la tordilla Aristocrática en el primer lugar, ahí Love Lucy y Aroma pelean el segundo puesto, las galopó el 7 Aristocrática número 7, segunda arribó el 1, ahí Love Lucy.
Tercera, Aroma. Cuarta, Violeta. Quinta, arribó Elía Rosa. Sexta, Queen Revenge. Séptima y última, Madre Estelar. Ingresan ya a la recta final. El caballo Vencejo está dominando a Spartacus, que insiste en la pelea. Desde el tercer lugar trata de avanzar por fuera Fifito. Vencejo en la punta, insiste Spartacus, y Fifito, que ataca por la parte exterior de la pista, domina sin embargo Vencejo la carrera. Spartacus insiste por la parte interior de la pista contra Vencejo. A la carga Spartacus por dentro. Spartacus corre mucho por la parte interior. El pupilo de José Basile pasó a ganar, ganó Spartacus. ¡Paco! Segundo Vencejo, tercero Fifito, cuarto Juan Pachanga, quinto Mozada. En el sexto lugar está entrando el caballo Mr. G. En el séptimo Fast Dynamite. En el octavo Río Touro corrieron los 8 inscritos. Ahora cuando gira la última curva insiste el fratelo por primera línea, el caballo Papá Ignacio, otro que mejora es de Tiburones por dentro, cogió pase de baranda en plena recta final y el fratelo se defiende de Tiburones por primera línea de viaje. Se viene a la delantera el caballo de Tiburones, el número 5 pasó a dominar la quinta del programa y el caballo de Tiburones se escapó, se creció y a este no se lo gana nadie, no puede perder de Tiburones, número 5 galopó de Tiburones, segundo el fratelo. Para el tercero Johan Blake, cuarto Papá Ignacio, quinto Megaterios, en el sexto Uruyen, corrieron 6. El caballo de Tiburones, en espectacular atropellada y con tremendo pase de baranda logra adjudicarse el triunfo en esta quinta. Gema por dentro corre en el segundo, Caltaniceta en el tercero, Camila Zeta corre en el cuarto y en el quinto Macadamia. Faltan 300 metros para la llegada. Pitu Pitu intenta venirse de punta a punta, insiste Gema por la parte interior, pero Pitu Pitu saca dos cuerpos, viene hacia la baranda. Ahora insiste Gema, pero por la parte exterior está dominándoles la carrera Pitu Pitu, 100 para la raya, les gana Pitu Pitu con Jaramillo. Le ganó el clásico Eduardo Larrazábal. Eduardo, dos cuerpos sobre Gema, a 5 cuerpos llega Caltani Z, 6 Macadamia y a 9 cuerpos Camila Z en el último lugar. Z contra Mr. Fix, cuando entran en la recta final, Mr. Fix está dominando la carrera y Anzeta haciendo extraños, ataca por la parte exterior, desde el fondo mejora un poco por el centro de la pista el ejemplar Tinjacá. Hay Anzeta por la parte exterior, hay Anzeta, viene pasando desde el fondo, mejor está With Me, este es peligroso, está dominando por la parte exterior y Anzeta, Mr. Fix se defiende, hay Anzeta, está pasando a dominar la primera válida para el 5 y 6 con Jorge Urdaneta, ganó hay Anzeta. Zeta, el de Ricky D'Angelo. Stay With Me en el segundo, tercero arriba Mr. Fix, cuarto Tinjacá, quinto Celebrate, luego está llegando Eneápolis junto con el ejemplar del Inquieto, luego estamos viendo el ejemplar Legendario, enseguida llega la recta final, hay pelea por el primer lugar, Aspa por la parte interior, Queen's Crown, y viene avanzando fuerte ahora por la parte exterior de la cancha, Maestra Vida. Maestra Vida viene volando por la parte exterior, la de Rubén Lam viene pasando a dominar la carrera desde el fondo, Bellatonela trata de meterse en la pelea, y otra que mejor es Perley por la parte exterior, Maestra Vida, la de Rubén Lam está en la punta y no puede perder, viene volando al final el ejemplar Sidel del Mencar, pero para el segundo, ganó el 6 Maestra Vida. Segunda Sidel del Mencar, en el tercero llega Nicasia, cuarta Perley, quinta Andrea Carola, luego Bellatonela con Aspa, detrás llega Licitation, enseguida Queen's Crown, luego está arribando la yegua clásica Love, Maestra Vida. Por dentro el caballo Chenoma, cuando entraron en la recta final está dominando, hay fe la prueba, Trulo insiste por dentro y Chenoma viene corriendo mucho por la parte interior, ahora busca por el centro el caballo Chenoma, prácticamente los aparta por el centro Chenoma, el número 4, el pupilo de Arsenio Tabuada se ha venido a liquidar y les ganó Chenoma el número 4. El clásico Socopó. A 3 cuerpos Turconi llegó segundo. En el tercero hay fe.
cuarto Rey del Sol, quinto y último arribó. 37-1, los 800 metros en plena recta definitiva. Oscar Andrés por dentro y por la parte central de la pista viene dándole lucha en la recta definitiva. El ejemplar Vallamiral también se viene metiendo entre ellos, el 11 Yomo y otro que se viene metiendo en la candela. Viene siendo el 7 el ejemplar Alfa Fren en 100 finales para la meta. Alfa Fren está en la punta para el segundo León King. Entre ellos viene Vallamiral en los metros finales, pero es el 7 Alfa Fren el ganador de la prueba. Segundo León King, tercero Vallamiral, cuarto Reizané, quinto arriba Oscar Andrés. Sexto lo viene haciendo Yomo, séptimo Puerto de Palos, octavo Jack Machito, noveno On the Line, décimo Zarare, undécimo y un sexto lo viene haciendo Woman, séptima Princesa Agatha, octava y última está quedando la Mora, la Demónica. Restan 350 para el final en plena recta definitiva. Extrovertida está en la punta con Jaramillo, Extrovertida adelante, amenaza la agrupación con venírseles de punta a punta. Catumba está en el segundo, en el tercero se está quedando la número dos Linda Camila para esa posición. Ven, busca Woman, 50 para el final y se les vino hasta la raya el 5 Extrovertida. Seis cuerpos sobre Catumba en el tercero arriba Woman. Cuarta muy apareadas las yeguas Princess Agatha, Linda Camila, Speedy Dolfina. Luego observamos a Targar Jen y última la de Mónica. La línea de la antesala ahí. Y también Máximo, entran ya al derecho, la pelea es con Mr. Day, Nexus Prime que hace contacto y Firecracker por la parte interior de la pista, viene para el quinto puesto Víctor Alfonso, Firecracker pegado al riel, está emparejando a los punteros, insiste Nexus Prime y por el centro vuelve Mr. Day, está pasando Nexus Prime a dominar. Mientras tanto, Víctor Alfonso corre mucho por la parte exterior de la pista, Firecracker, el ejemplar Nexus Prime, Víctor Alfonso por fuera. Dominó Nexus Prime, la última válida. Segundo Víctor Alfonso con Firecracker, cuarto Mr. Day. El quinto puesto para Toro Negro con Máximo. Después Arabian Faraz, el de Xavier, Mr. Cusco, Aitor, Trono del Rey. Los últimos puestos para Soul Healer, Colmillo Blanco y en el último puesto. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos.
Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. No olviden los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry, para los que tengan, por supuesto, un BlackBerry o los que tengan la aplicación BBM instalada en su dispositivo. Por allí enviamos todos los días el enlace a nuestro programa. Entonces lo pueden ver en cualquier lugar. Si tienen Wi-Fi, por supuesto, mucho mejor. Así no gastan el plan de datos. La página pública de Facebook, tal cual como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Recuerden que los que sean usuarios de Facebook no tienen que hacer ninguna solicitud. Simplemente busquen esta página y le dan clic al botón de me gusta para estar en contacto con nuestros contenidos. Como siempre, es un gusto, un placer, un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. El 5 y 6 nacional de hoy empieza en la octava, a las 3 y 15, pautada la carrera. Dos comentarios que debo hacer. Uno de ellos, que tanta protestadera pareciera que surtió el efecto deseado el día domingo. La antesala de INH Televisión mostró los dividendos aproximados de los ejemplares durante esa transmisión. Habíamos dicho el sábado de la semana pasada, o en el programa del domingo, mejor dicho, de la semana pasada, que el sábado habíamos tomado el tiempo que estuvo sin aparecer la información de ejemplares, de dividendos de ejemplares. Eso fue 26 minutos y eso es inaceptable en cualquier parte del mundo. Aparentemente, pues la queja surtió su efecto, ojalá haya sido así por la iniciativa nuestra, y el apoyo también de los amigos que retuitearon o respondieron también el mensaje, y todas estas informaciones llegaron a la cuenta de Twitter del INH. En nombre de los aficionados, pues se les agradece haber colocado esta información, que es necesaria, que es un derecho al cual tenemos todos los que vamos a ver las carreras en un centro hípico, y que ojalá pues esto se mantenga, es decir, que no se prive al aficionado de la información fundamental, en este caso los dividendos de la primera válida de cada jornada. El otro comentario que quería hacer era sobre el caballo El Blanco. El caballo El Blanco está listo para correr desde hace 3 semanas. Y decía su propietario, Pedro Acuña, a través de su cuenta de Twitter, que no hay manera de que se haga la carrera en el lote del caballo El Blanco. Es decir, no se llena la carrera. Él protestaba porque, bueno, obviamente, todo propietario quiere ver correr a su ejemplar. De nada sirve tener un buen caballo y que el caballo no pueda correr porque no tiene cabida en ninguna carrera. No lo puede correr tampoco en el clásico Jockey Club de Venezuela de buenas a primeras, porque el caballo fue sometido a un pequeño descanso, un tratamiento por el sangramiento que sufrió en su derrota más reciente. Entonces, obviamente, no lo puede echar a los leones correrlo en el clásico José María Vargas. Entonces, yo le sugería al amigo Pedro Acuña, yo le decía, bueno, hay dos opciones que pudieran intentarse. Una, en esos lotes, vamos a decir intermedios a superiores, es decir, ganadores de 4, 5, 6, o ganadores de 6 o más, o incluso ganadores de 3, 4 o 5, reducir el mínimo de inscritos a 5 para que se haga la carrera. Y o hacer de alguna manera un incentivo en el premio de la carrera para estimular la inscripción de ejemplares. Esto sería positivo porque permitiría que caballos como este, como El Blanco y como tantos otros que no pueden correr porque simplemente no hay carreras para correr, porque cuando se hace un llamado, entonces se ven que meten la tarjetica, por ejemplo, del Blanco en el buzo, entonces nadie quiere inscribir porque corre El Blanco, pues entonces todo el mundo le huye al caballo. Lamentablemente, pues estas cosas tienen que estudiarse, corregirse, ¿verdad? Y
y buscar la manera de que el propietario pueda defender su inversión. No es justo para los caballos de calidad que tengan que llenar carreras, tengan que hacer cualquier cantidad de maromas para que el caballo pueda participar en una carrera. Es lamentable esta situación, repito, ojalá se corrija. Por lo menos aportamos la idea de que se redujese en estos lotes el número de inscritos, el mínimo, a 5. A ver si por lo menos así se pueden hacer las carreras del lote de 4, 5 y 6 o el lote de 6 o más, sobre todo en las distancias de aliento, que es difícil. Es difícil poder hacer una carrera allí. Hay pocos ejemplares, eso lo sabemos también. Pero también tenemos una realidad tremenda que es el estímulo a la mediocridad de esta programación, donde en vez de buscar la solución para los caballos de calidad, los que brindan espectáculos, entonces lo que se hace es buscarle alternativas a caballos que no sirven. Y me refiero, por supuesto, al lote de perdedores no figuradores, al lote de ganadores de una no figuradores y tantas barrabasadas que se cometen en la programación, estimulando la mediocridad, estimulando el volumen, sí, pero no están estimulando la calidad. Lo que están estimulando es todo lo contrario. Están propiciando que la gente meta los caballos, como se dice en el argot, en el perol, para entonces correr en el lote de no figuradores. Están propiciando una cantidad de cosas que son absurdas y que son aberraciones en cualquier hipismo mundial. Entonces, ojalá pues pueda encontrarse una fórmula válida para que caballos como el blanco pues puedan participar en pruebas públicas y no haya que recurrir a caballos prestados, a llenadera de carrera, que se supone que eso no se puede hacer, pero es lo que decía Pedro Acuña, ay, ¿cómo hago si yo quiero correr mi caballo? Un tema de reflexión, sin duda alguna, de los lotes superiores en las carreras comunes. Bueno, la primera válida es para los aprendices. Ya ustedes saben que yo aquí no me meto. Yo simplemente doy mi tripocha y que gane el mejor. La tripocha integra a Drava número 2, que es la que mejor lo ha hecho en el tiro en este lote. Sus últimas carreras, pues todas son muy buenas. Todas las carreras de Drava la acreditan. Hay que indicar a Princess Karen porque Princess Karen tiene velocidad y en estos lotecitos, pues si un ejemplar sale en punta, ya por lo menos se libra de los tropiezos que suelen ocurrir. Otra yegua con chance está Contenta, el 10. Una yegua que viene de mejorar bastante en su última y parte por fuera. Esta es otra ventaja, pues una yegua por fuera de repente no va a tener tantos problemas de tráfico como pudiera tenerlo la misma Drava que parte por el 2. Así es que carrera de aprendices, mucho cuidado, 2, 4 y 10 nuestra información. En la segunda válida tenemos el lote de ganadores de una o dos carreras, 6 o más años. Una prueba pareja, vamos a indicar a Bochinchero, bueno, mal que bien ha llegado cerca en sus dos últimas actuaciones, lleva un buen descargo, corre el tiro, puede estar en la pelea del pupilo de Freddy Petit. El 8 King Raffet, que repitiendo su anterior, pues es el caballo a vencer. Este es un caballo que viene de ganar. Y Camachón el 9, que va a la tercera de la reaparecida, lleva a este aprendiz Rojas que a veces se ve bien y a veces no se ve nada bien, como el caso de la quinta válida el domingo pasado, que por cierto eso amerita otro comentario también, ¿no? La carrera de extrovertida y la yegua Linda Camila. Y lo voy a hacer de una vez antes que se me pase. Yo protestaba en el Twitter que habiendo una situación de reclamo por un tropiezo que pareció en principio evidente, la transmisión de INH Televisión no mostró la toma de frente de esa competencia. Me refiero a la quinta válida del pasado domingo ganada por Extrovertida. Durante la semana, en la cuenta de YouTube del hipódromo del INH, colocaron la bendita toma de frente donde es cuestionable lo que ocurrió. Es decir, un 50% que hubo el tropiezo, un 50% que la otra yegua buscó un poquito afuera y se buscó el tropiezo. Pero lo cierto del caso es que casi se cae el aprendiz Roja por la acción de Extrovertida. Tropiezo provocado por ella misma o tropiezo provocado por la yegua que ganó. Eso ya es una decisión de los comisarios. Mucha gente dice que sí hubo el tropiezo, hay gente que dice que no hubo el tropiezo. Lo cierto del caso, y volviendo al muchacho, al aprendiz, es que a veces este muchacho hace las cosas muy bien. Por lo menos el día que ganó con Mactub,
Bueno, no se rindió, se fajó con el caballo obtuvo un segundo aire y ganó la carrera. Pero con esta yegua linda Camila puso la torta, porque partió al tiro y en vez de irse de una vez, una carrera de 1.100 metros, de tú no puedes dar ventaja, está esperando a que te pasen, el muchacho vino y empezó a pelear con la yegua, le quitó la intención, pasó extrovertida, se buscó el tropiezo, después le sacó el hígado por fuera para tratar de buscar la carrera. Entonces, bueno, puso la torta completa. Por eso yo decía en el comentario de Twitter, bueno, aprendices son aprendices, pues por eso son aprendices, están en ese proceso de ganar experiencia en la pista. Entonces, por eso digo que el muchacho a veces se ve bien, a veces se ve, bueno, fatal. En resumen, 4, 8, 9 nos defienden en la segunda válida del 5 y 6. La tercera válida para el lote de ganadores de 3 o 4, otra carrera pareja. El 1 Gran Camilo es un caballo que va en ascenso. Yo he dicho que este caballo, si él logra o si logran corregirle su indocilidad en el aparato, este caballo puede llegar muy lejos porque por lo menos está demostrando que tiene capacidad corredora este hijo de Shawaf. Pedro Rodrigo, número 5, un caballo que siempre corre bien, un caballo parejo, un caballo que incluso rinde bien en estos tiros intermedios. Y el 8 Andrés Emilio, este caballo reapareció, no corría desde noviembre, corrió contra Prince Again, carrera donde llegó segundo Pedro Rodrigo. Este Andrés Emilio llegó cuarto, relativamente cerca, está un poquito más puesto y es peligroso. 1, 5 y 8 en la tercera válida. Les recuerdo una vez más las etiquetas internacionales de la 3399, la etiqueta NY que se activa a las 12 del mediodía con la información para Aqueduct y la etiqueta CAL que se activa a las 3 de la tarde con la información para Santa Anita. Así es que ya lo saben. NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. La información internacional, la mejor, por supuesto, está en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Estoy esperando la llamada de Lucho. Ya me debe llamar por ahí. El plan VIP está disponible. Pueden suscribirse hoy sábado para el fin de semana. Recuerden que trabajamos solo con La Rinconada. Pueden hacer depósitos. Los cajeros electrónicos de Banesco y Provincial reciben dinero en efectivo. La transferencia bancaria por internet todavía más fácil, tiene que ser del mismo banco, eso sí. Y no olviden que los números de cuenta aparecen publicados en la página 32 del Hachazo Hípico y aquí en ramonbrito.com haciendo clic en la imagen del plan VIP, la mejor información para el fin de semana en nuestra suscripción. Bueno, la cuarta válida, voy a indicar este yegua Manar y bueno, me voy a poner un crucifijo en la boca cuando corra esta yegua Manar, porque Manar es como una suerte de lotería, ya va a salir disparada en punta, ahora son 1.100 metros, pero debemos recordar que la pista la semana pasada era totalmente desfavorecedora para los ejemplares que corrían en velocidad, fueron pocos los caballos que ganaron en velocidad la semana pasada. Esta situación debe haber cambiado porque obviamente la semana pasada había arena nueva en la pista, sobre todo en el tramo de la recta final. Esto hizo que los remates fuesen espantosos. Los caballos bajaban en 28, en 29. Y esto es producto de lo pesada que estaba la pista en la recta final. Esto, insisto, debe mejorar con el paso del tiempo. En una semana, obviamente, la actividad de la pista, el mantenimiento, la rastra, la tabla, etcétera, etcétera, bueno, colocan la pista un poquito más rápida. Esa es la ventaja que teóricamente tiene Manar. Por otro lado, Manar va a correr 1.100 metros, que es su tiro. Ella corre 1.101 metros y ya hay problemas. Ella corre 1.100. Y el otro temor que tengo con Manar es la subida de lote. Ella está subiendo el lote sin ganar. Va a correr en ganadoras de 3 o 4. Pero va a tomar la punta, se va a disparar adelante. Ya Ronald Ordóñez la ganó inclusive. Y salió disparado en punta y Manar nunca se paró y ganó galopando. Entonces, bueno, vamos a ligar que se dé la línea de Manar en esta cuarta válida para el 5 y 6. No es que le tenga así tanta confianza, pero es lo más parecido a una línea en un 5 y 6 difícil. La quinta válida para yeguas ganadoras de una. Vamos a indicar a Love Elisés, número 1, la pupila de mi tocayo Ramón García Mosquera. Ella reaparece, es una yegua que cuando debutó ganando dio muy buena impresión, pero es una yegua con sus problemas, una yegua lesionada. Anda en buena forma, puede salir ganando acá. El 6 la de Gaby, luce lógica, 2 segundos de manera consecutiva, buen descargo con el aprendiz Villasmil. Este muchacho, lo he dicho varias veces, se ha visto bien, por lo menos las carreras que le vimos en Santa Rita
fueron buenas. Aquí en la Rinconada ha tenido también buenas actuaciones. Caipirinha, el 8, debutó ganando. Sube el lote, por supuesto, pero igual tiene chance, por algo la repite Leonel. Vamos a quedarnos con el 1, el 6 y el 8 en la quinta válida, y es el momento preciso, como siempre, de presentarles a Lucho Salitre. Recuerden la etiqueta Lucho en la 3399. Lucho, Lucho, Lucho. Esos son los favoritos que le gustan a Lucho, pero que usted no puede jugar. Lucho a la 3399. Jugaste los reales. Sí. ¿Qué pasó, Lucho? Bien, vale, bien, bien, bien. ¿Cómo está todo? Me alegro, mano. Oye, sí, vale. Tengo una... No sé si es gripe, no sé. No parece. Es un tema del frío que me está afectando la garganta, sí. ¿Listo para? Bueno, si tú lo dices, mi hermano. Y ajá, ¿y qué te gusta? No, jugaste. Jugaste. ¿Messi Filó? No, chico. No, jugaste. Bueno, si no pudo ganar con Jaramillo, vale. O sea, ¿qué carrera estás analizando tú? Tú no estás viendo que Jaramillo se monta en Leo Miguel y no se monta en Messi Filó este. Sí, claro, yo lo di en algún momento de la vida, yo di a Messi Filó fijo y tal y cual y qué sé yo, pero mi hermanito, o sea, mucha suerte, o sea, jugaste Messi Filó. No, que me gane. Ese sí te digo que me gane, porque ese, si no lo ganó Jaramillo, que Jaramillo se mandó un carrerón con él, salió en punta, disparado, y el caballo no puede, es un caballo con muchas limitaciones. Bueno, si gana me sorprende, hermano. Si gana me sorprende. Yo di Leo Miguel, inimitable, Ferenic. Yo creo que yo no me... O sea, Messi Filó ese no me... No, chico, no. Bueno, jugaste. Es lo único que te puedo decir. Sí, acuérdate, por favor, sí, la información para que a las 9 esté disponible. De acuerdo. Messi Filó, vale. Bueno, está bien, mi hermano. Es el que te gusta, no te puedo decir otra cosa. No lo llevo en tres marcas, jugaste. Suerte, Lucho. Sí, vale, hablamos mañana. Dale, pues, ok. Bueno, válgame Dios, Messi Filó. No lo pudo ganar Jaramillo. Ya hay que tirar la toalla con Messi Filó. Ah, pero entonces Lucho dice que hay que darle una nueva oportunidad a Messi Filó. Bueno, que se la dé él, yo no se la voy a dar. Así que jugó Lucho su Monsieur Filó. Bueno, señores, la última del programa es una carrera pareja. Tresañeras debutantes o no ganadoras. Seis de ellas van a su estreno. O las otras cinco, pues, con poca experiencia en la pista. Entonces, bueno, la carrerita se las trae. Usted va a enviar la palabra Pote a la 3399 para ligar nuestra morocha de cierre. Pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Voy a darle un chance más a Granada, porque Granada viene de perderse contra Señorita Venezuela. Ese día Granada definitivamente no iba a poder con Señorita Venezuela. Pienso que el hecho de haber corrido con una yegua tan superior favorece ahora a la yegua de Ramón García. La debutante Rosa Champ, número 4, una yegua de la cuadra amarilla, que debuta con mucha frecuencia ganando, bien montada por Aranguren, 1100 metros, es decir, todos los factores que puede tener a favor la yegua Rosa Cham, los tiene. Y Street Dance, número 11. Fíjense ustedes que Street Dance tiene dos carreras en noviembre, ella reaparece. Una carrera fue contra Muguruza, esas eran, si mal no recuerdo, potras de, incluso Muguruza era ganadora, de una, creo que esa fue la carrera, no estoy muy seguro, pero en todo caso después corrió contra Violent Love, hoy en día la mejor tresañera del hipódromo La Rinconada. Entonces, bueno, esta yegua Street Dance, que de paso ha trabajado bastante bien, aquí tiene que tener mucho chance, así que no la voy a dejar por fuera. Mi fórmula 1-4-11, una de ellas es el pote de la 3399. Recuerden que la morocha de cierre hay que tenerla en consideración
por el tema del dividendo. Si rinde la morocha ganador, pues vale la pena, pero usted es el que se encarga de defender sus centavos, estar pendiente del movimiento en taquilla, de la tabla fija, el remate, y buscar la mejor proporción posible para sacarle provecho a la carrera, porque, como siempre hemos dicho, el que gana la última se va con platica para la casa. Así que no dejen de enviar la palabra pote a la 3399, todo el mundo lo sabe, pote, 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 al código ganador. 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad y desde ya los invito para mañana domingo. Aquí estaremos analizando, comentando, pronosticando cada una de las carreras de La Rinconada para todos ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!